Bienvenidos al videonoticiero, donde el jugador es lo primero. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a este canal, ya sabéis, canal de videojuegos Yakal83. ¿Y qué os voy a contar? Hoy es el videonoticiero y he intentado recoger las mejores noticias de la semana, que la verdad es que son bastante pocas. Pero bueno, vamos adelante con ello para que no falte la costumbre. Adelante. Video. Parece ser que Fox 21 TV Studios, por lo visto, ha adquirido la licencia del videojuego de Vampyr. Ya sabéis que este es un estudio pequeño en los cuales se dedican a conseguir para poder realizar en sí series de televisión. Así que parece ser que Vampyr llegará a la pequeña pantalla. ¿Para cuándo? Ya sabremos. Que sepáis que esta noticia es de Estados Unidos, la tierra prometida. Diablo 3 llega a la plataforma de Nintendo Switch con todo el contenido disponible del resto de plataformas ya implementado en sí en el propio videojuego, pero no ha especificado si requerirá un parche de lo que es obligatorio como otros videojuegos para poder disfrutar del título. Imagino que sí, evidentemente. A lo que vamos, ya iremos viendo más sobre la marcha. Por cierto, que sepáis que llegará sobre otoño, pero no hay fecha determinada todavía. Por lo visto, la edición coleccionista del videojuego de Resident Evil 2 llegará a lo que es a Occidente a un precio de 200 euros. La verdad es que, bueno, ya como todas las ediciones coleccionistas, ¿no? Tralarí. Para enero del 2019 llegará el videojuego de Trópico 6, un videojuego que mucha gente lo está esperando. Los amantes del Trópico, ¿cómo les gustan ser dictadores mamonacos, eh? Una buena noticia para la casa de Sony, porque por lo visto ha vendido 3 millones de unidades de PlayStation VR. Las gafas de realidad virtual, pues ha llegado a 3 millones. La verdad es que no está nada mal para ver el precio por el cual además tuvo de salida. Y hay gente que dicen que son una basura. En fin, ¿cómo se nota que no está hecha la miel para la boca del asno? ¡Zas en toda la boca! 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 ¡No! Se confirma por la casa de 343 Industries que por lo visto Halo Infinite es oficialmente Halo 6. No es un spin-off, ni es una precuela, ni mucho menos. Es continuación directa de Halo 5. Así que amiguetes, si estabais con la duda, ya lo sabéis. El videojuego de Battlefield 5 por lo visto ha mostrado lo que es un gameplay del modo de Battle Royale. Lo tenéis por YouTube, así que echadle el ojillo. Hay gente que va diciendo que no se le está dando promoción alguna al videojuego de Spider-Man, o que prefieren hacer promoción al videojuego de FIFA antes que Spider-Man. Bueno, pues tenéis ahora mismo lo que es un vídeo en el cual estáis viendo en el propio metro de Nueva York cómo están rindiendo homenaje a este videojuego, o más bien dándole publicidad para las ventas del mismo producto. No está nada mal. Es curioso que esos mismos que están diciendo que no le están haciendo una promoción mínima a Spider-Man son los mismos que dijeron que no se lo hacían ni al God of War, ni siquiera a Detroit. ¿Cómo se nota que son lamecalvas? Al año 2019 llegará Sniper Ghost Warrior Contracts. Ya sabéis, otro videojuego de la saga Sniper Ghost Warrior. El último, por lo visto, se estrellaron, pero bien estrellados. En este dicen que han aprendido de los errores y corregirán donde metieron la pata. Videojuego que por lo visto va a estar disponible para Xbox One, PC y PlayStation 4. Así que ya iremos sabiendo más para el año que viene. Como bien estáis viendo en la imagen, ya han puesto fecha oficialmente para los capítulos del videojuego troceado de la charcutería de The Walking Dead The Final Session. Ya sabéis que es un videojuego, una aventura gráfica de la casa de Telltale. Así que amiguetes, si estáis con la cosa, ahí tenéis las fechas y que sepáis que el primer capítulo ya lo tenéis tanto en PC como en consolas. Parece ser que por lo visto la casa de Microsoft y Nintendo descartaron lo que es la saga Yakuza. Así lo ha dicho el creador del videojuego en una entrevista de la revista Edge. Así que amiguetes, para que veáis cómo son las cosas, como pasó con los de Quantic Dreams con Microsoft, que desecharon, no quisieron saber nada de ellos y no apostaron, y Sony y PlayStation sí apostó. En fin, donde las dan, las toman. Por lo visto llegará el 19 de octubre el videojuego de Dark Souls. Ya sabéis, el port, pues refrito, como algunos lo llaman, etcétera, etcétera, para esta plataforma. Así que si estáis esperando la fecha de salida de este videojuego en esta plataforma, ahí la lleváis. World of Warcraft Battle of Azeroth ha llegado por fin a PC y está la alianza y la horda que digamos que están que trinan, están en alza. Así que, amiguete, si estabas esperando esta expansión, ha llegado tu momento. ¿Por quién lucharás? ¿Por la Horda o por la Alianza? Yo cuando jugaba al WoW, luchaba por la Alianza. Yo es que era enano tanque, pero claro, yo era de PvE. El rollo que mola. Pues parece ser que Alemania ha roto lo que es la censura sobre el tema de las esvásticas en los videojuegos, y a partir de ahora se podrá observar esvásticas en los videojuegos en ese país. Me parece bien, porque al fin y al cabo no deja de ser memoria histórica, y el ver un símbolo, no sé, si has sufrido en tus propias carnes cierta guerra, lo veo normal, que te duela, ¿no? Pero si no lo has vivido, es como el que ve otro símbolo, que es mi caso, o sea, a mí me es igual absolutamente. En fin, una buena noticia para los alemanes. Por lo visto, el videojuego de Monster Hunter World ha vendido en la plataforma ya de PC 2 millones de unidades. Por lo tanto, ya sumarán más de 10 millones de unidades si sumamos el resto de plataformas, que son Xbox One y PlayStation 4. Así que enhorabuena para Capcom, que parece que se está llevando un buen fajito. Por cierto, para aquellos que decían que este juego iba a ser un rotundo fracaso, ¿cómo no? ¡Emoal! Y por última noticia de la semana, el videojuego de Quiet Man ha mostrado en un gameplay a través de las redes sociales, que también podréis observar por YouTube, lo que es un gameplay de combate de este videojuego. La verdad es que, bueno, poco hay que decir de este título, porque nos llegan las noticias a cuentagotas a todo el mundo. Así que esperemos que vaya la cosa a mejor. Para parguerillas, pues ya ha llegado la sección de las fotos, y cómo no, vamos a comenzar hoy por el señor Derios, que aquí le vemos que está bueno, con un popurrí de cositas de Nintendo, que por lo visto son caramelitos y no sé cuántas mierdas más. Así se te va a quedar la cara, macho, cara de lacasitos. Venga, que los disfrutes, a darle mucha, iba a decir darle mucha caña, pero en fin, que te los comes y luego ya sabes el resultado. La segunda foto de la semana tenemos a Vic de México con el videojuego, pues, de Horizon Zero Dawn, la edición completa del juego del año. Así que nada, disfrútalo y dale mucha caña, que la verdad es que el Horizon es un juegazo. A darle caña al futuro. Y como última foto de la semana tenemos al señor Mark Hamill con, bueno, sale, bueno, me parece, al final vamos a ser parientes o algo, a lo que vamos. Aquí le vemos con el videojuego de The Walking Dead, que estaba ahí con la contrarreloj, la cuenta atrás, para poder jugar el primer capítulo. No sé si le habrá hecho mucha ilusión, a lo mejor se ha dormido, ya sabéis el ritmo de estos juegos, ser un poco plomo. Pues nada, que le den mucha caña. Pues ya estamos en la parte final de los saludos, y evidentemente vamos a comenzar por la gente que se ha tirado el rollito y nos ha enviado esas fotillos tan majas. Como no, evidentemente empezamos por Derios, con sus lacasitos, continuamos por Victoria de México, con su Aloy, y terminamos con el señor Mark Hamill con su intento de aproximarse hacia mí. Tu cara me es familiar, lo seguiré diciendo. A disfrutar y a darle mucha caña al vicio. Mi venture era saludaros, pero ya sabéis que estamos en pleno mes de agosto, y como me apetece acabar rápido, os dais todos por ello. Os ha gustado bien, y si no, pues ya sabéis, a llorar al muro, es lo que hay, joder. Pues nada, muchas gracias, y a pasar el rato, que lo paséis muy bien, que disfrutéis mucho del vicio. Y recordad, en este mes de agosto casi no hay juegos, vaya tostón. Bueno, sí, para finales de este mes sale el Yakuza Kiwami 2. Pero es que, joder, no veis todo lo que viene entre septiembre y octubre, ¿eh? Madre mía, chatos. Nada, que le den mucha caña a los videojuegos, que los disfrutéis a tope, y sobre todo, ya sabéis, respetar a los colegas. Si alguien os dice algo de un videojuego, los cabréis. Ahora, si os mira mal, podéis romperle, bueno, destriparle si queréis. Es un consejo del Tito Jason. Así que nada, a disfrutar del vicio, de la masacre y del gore, digo, de los videojuegos. Hasta luego, chavales y chavalas. No se vayan a dar por ofendidos alguna, macho.